Pix Konichiwa, estamos en Grand Chase transmitiendo desde Twitch. Está muy fuerte esto para mí. Ok, hola, ahí está. Bueno, antes de que se me olvide. Vamos a entrarle y... ¿qué vamos a hacer? Ah, ya sé. Sigue estando fuertísimo para mí. Ok, ahí está. Ya fuimos a Xenia, ¿verdad? Con este y con su hermano. Espero, porque no me acuerdo. No, este cuate no... Y okay, creo que iré haciendo mi testamento. A ver. ¿Por qué tengo tan... ¿por qué tengo esto? Ok, es hora de llorar. Templo de Quatal. Shall we start? No sé qué dijo lo primero, pero... it looks like an ordinary... ok. Voy a leer en lo que se me carga mi barrita de MP. Where the blues coming from? Bravos guerreros, finalmente no sé qué. Waiting for you. Así se ve genial este las. Lástima que creo que no recuerdo que tenga ese traje en ningún momento. Ajá. Ok, con eso basta. Aquí es bueno empezar con Nephilim. cayó y murió. En ese momento murió. Quítate Mike Wazowski. Con más de un ojo. Ya muérete. Tampoco seas tan exagerado, no te pegue tan fuerte. Ay, su clavado de ballena. Ay, una ballena. Ok, estoy copiando otro. A ver. Sí. Hola, Are, gracias por lo de Griff. Lo de Sigurd. Ah, sí, ayudé una cama a... Rachu Mega. A conseguir a Sigurd. Y de hecho, yo también lo tengo. Ya también lo desbloqueé. Nada más que la diferencia es de que tú lo desbloqueaste primero, Nekeme. Yo lo desbloqueé un tiempo después. Espérenme, Tanme, que aquí tengo un mensaje. ¿Qué dice? A ver, quítame tu escudo. Kawaii, por favor. A mí me salió un mensaje de XSplit. Oh, me detecta cuadros caídos. Oh, sí, muchos. Eso no me gusta. A ver, ya prendí el ventilador. Ya me va a dar frío, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer?
Oye, sí, me está tirando unos cuadritos muy feos. Ah, queda uno. Muérete ya. Con solo mi presencia deberías estar morido. Oh, rápido, rápido, rápido. Ay, lo alcancé. Tengo un mal presentimiento aquí. Oh, oh, los fuegos. Sabía que había algo aquí medio extraño. ¡Ajá! ¡Ami! La ídolo de Grand Chase. Sus ataques son melodías. Una de sus armas es una... ¿Cómo se llaman esas cosas? ¿Maracas? No, no son maracas, son este... Ay, no me acuerdo del nombre. Pero esto es así como una especie de... Ay. Dragon Like. Ya entró al Grand Chase. ¿Cómo te llamas este...? No me acuerdo. ¡Qué mala onda! Por lo general, identifican la película de... del jorobado de Notre Dame. Oh, tú eres una... ¿Se dan cuenta que tiene un arma parecida a la de Ryan? Creo que somos de la misma especie, pero ella tipo dios. No te rías. Simpsline... Ah, este... La... esta... La gitana... Esmeralda... ¿Ven que cuando se presenta por primera vez está tocando un instrumento? Una de las armaduras de Ami es ese instrumento. Después un micrófono y otra... no me acuerdo qué otras son sus armas. Pero no es porque yo la tenga, sino porque las vi. ¿Vieron que se transformó en lobo? Batalla de lobos, cámara. Pongámonos chidos. No es muy recomendable hacer esto porque ella es más poderosa que nosotros. No, me evadió. Jaja. Ah, quítame esto. Te recordaba más fuerte, ¿sabes? Ok, aguántala, aguántala. Oh, no. ¿Eres bueno? Creo que dice Vanessa, ¿está todo bien? Lo siento. Nosotros, no sé qué es Hat. Chale, no alcancé a leer nada. ¿Un guerrero? Todos los guerreros... ¿saben o quieren? No, que era no. Saber, ¿no? Creo que no es saber. Ok, ya, me estoy matando la cabeza. Me salté a esta parte, pero llegan unos achichincles a decirle a este cuate: oh, jefe, este, viene un guerrero no sé qué. Y este se enoja y los mata. Por eso se escucha como que un quejido. Miren el tamaño de esta. Les dije que el cangrejito y muchas criaturas estaban pequeños a comparación de los que venían. Es un Beastard de Bleach. Salió... ¿Por qué saliste en la cama? Se puso una máscara, como en Bleach. Oh, ¿cómo le...? ¡Oh, oh! ¡No! Sí, mi funeral estaba cerca. ¡Arruina! Es más, miren, ahí hay dinero. Oh, y un anillo, espérame, permíteme, que ahí tienen un anillo. Sí, este enemigo va a estar muy complicado. Y más si con una pisada de esas me bajo un buen. Sácate, no me acordaba de eso.
Muere, muere, muere. Aguanta, aguanta, Ryan, aguanta. Oh, ya falta poquito. Ya casi te mueres, te moriste. Es que semejante bestialidad es esa. Gracias, bravos guerreros. Gracias a ustedes. Tengo Frid, no sé qué. No, no entendí. Ok. Sí, muchos aquí son controlados. Algunos no, pero la mayoría sí. Para el next time. Para el best next time. Oh, un hacha, qué bonito. Ya me cansé de las hachas. Ok, creo que acabo de borrar algo que no tenía que borrar. Bueno, vender. Miren, aquí tenemos a... Me equivoqué. ¿Cómo está el volumen, por cierto? Vamos a bajarle tantito porque ¡ah, su mecha! Siento que la música está muy fuerte, espérate, ahora la escucho muy bajita. Creo que ahí está bien. Aquí era. Aquí tenemos a Sigurd. Otro de los personajes nuevos. Bueno, no nuevos, sino de los que desbloqueé. Y me faltan, uff. Decir muchos es poco. Vamos a la casita. Porque para lo único que creo que sirve esto es el árbol encantado. Let's begin. Let's begin. Regarlo y que nos dé esta cosa que nos da tantito de vitalidad, de fuerza, etcétera, etcétera. Solo para eso sirve. No lo he encontrado otro uso. Ok, miren, podemos seguir con... ¡Ay, no! La simple apariencia del jefe me da miedo. No sé ni qué iba a hacer. Quedé cuatrapeado. Ah, ya sé qué puedo hacer. Vámonos aquí. No, estas son armas. Yo quiero accesorios. ¿Qué nivel soy, por cierto? Ah, perfecto. Ah, espero que no me las den en algún dungeon, porque si no me enojo. 57 y 57 estos dos. Vamos a comprarlos. No, ¿saben qué? Mejor hasta que llegar al nivel 57. Ya vi cuánto me va a costar. No va a ser bonito. Nada bonito. De nuevo, vamos a entrarle. Por cierto, ¿no se volvió a conectar Rayo Omega? Ah, sí, ahí está. Está en el 1. Destruye de Gashimon. Ok, pero en este. No me quiero precipitar. Y el juego te dice, sugerido para un jugador. De uno a un jugador. No sé, me gustaría tener más jugadores. Let's begin. Let's begin. Órale, el rugido de león. Me suena, bueno, de la bestia, porque no tengo bien definido qué rugido es. Oh, dineros. Yeah.
Yeah. Oye, Raya, ¿no tienes otro? Yeah. No, creo que no. Ok, aún no he cargado. Espérate. Muerte primero. Carga. No, tú eres de bombas, ¿no? Ay, Nakamas, me dan ganas de hacer una voz de una bloguera. De una ballenita que sale en su blog. No quiero decir el nombre porque la bloguera es muy grosera. Pone el pip, pero eso no impide que entiendas la grosería. No llegué. Ay, me caí. Ah, qué listo eres, el Gansuro. A lo mejor y la identifican, uno de sus personajes dice: soy una ballena. Y me da por imitarla cada rato. No la veo muy seguido, que es lo más curioso. De vez en cuando veo uno de sus pocos vlogs. A ver, vamos a ver su ataque. Y aquí este es el lugar donde apenas conocen a Ami. Qué cortante, creo que dijo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Ya vieron? Es tan hermosa, dice. ¿Quién? Ok, ya empiezan a... Creo que Jin la conoce. Lo diré una última vez, solo porque... Para quitarme la espinita. Soy una ballena. Listo, gracias. Necesitaba sacarlo, Nakamas. está chido. No estoy suscrito, pero sí veo uno que otro video. Vanessa, enfréntate al poder del Nephilim. Transfórmate. Imagínense este dungeon en Champion, hijo. Me va a dar cosa cuando llegue con los gemelos. Que hay que derrotarlos a, o son gemelas, no me acuerdo. No, le adelanté. Ay, miren, hasta me dieron experiencia. Es que mata al caballero ese azul que tiene un escudo. Dice inútiles y ¡boom! Que los mata. Yo siempre me he quejado de eso porque... A ver, el trabajo de matar enemigos aquí soy yo. Ok, tengo una familia y tres bocas que alimentar. Vientos, una familia y tres bocas. Ok. Lo bueno es que tengo a Kawaii de mi lado. Voy a partir de aquí, creo que se van a volver repetitivos los dungeons, porque... Ay, llegamos a una parte donde... No se puede. No se puede ir a lo YOLO. Bueno, sí se puede, pero no es recomendable. Igualmente en Elsword, ya llegué a un punto donde tengo que estar pase y pase por el mismo nivel. Por el mismo, la misma mazmorra. ¿Cómo colocaste alas a Sigurd?
¿Cómo le coloqué alas? Ah, las compré en el shop. Otra vez, soy nivel 57. Si no hay razones para venirte a lo difícil, quédate en lo normal. Ok. Shall we start? Mira, en uno de estos sufre y muy feo. Y otro, creo que eran dos. Ahorita, si no me acelero, se los muestro. A ver, primero tú, este intento de Aladdin. Esa criatura es como un renacuajo. Cara, me da esa sensación. Ok, son Gashimon. Tengo que derrotar uno más. Oh, y una de las misiones del Sword es pasar un dungeon en menos de 8 minutos. ¿Saben cuánto me tardé? 20 minutos. Ahora imagínense, sácate a la goma. 8 minutos, tengo que levear demasiado. Y el evento está de cardíacos. A ver, aquí estás tú. Aquí te estaba buscando. El ataque combinado de Kawaii y Nephilim. No me acuerdo qué pasaba si te tardabas mucho aquí. Algo pasaba, aparte de los fuegos. ¿Cómo van los cuadros? Me sigue dropeando los mismos, pero creo que está bien. A ver. Algo pasaba, aparte de los fuegos. Dance Fever. Oh, Kawaii lo derrotó. ¿Qué nivel eres, Kawaii, por cierto? Oh, eres 23. No, ya está poderoso. Una mascota en nivel 23 ya es mucho. Y a la vez poco. Porque han llegado mascotas a su mecha al nivel de... Al nivel de me da miedo. La mascota que más nivel he tenido, no me acuerdo. No me acuerdo, sé que era la mascota de Anmon, pero no recuerdo bien. Vanessa, despierta. Despierta, Vanessa, despierta. No te quiero lastimar. No, no, no grites así, que me da más miedo. Está chido el diseño de Vanessa. Siempre me ha latido. Más en forma lobezna. Ay, ya me iba a acelerar de nuevo. Lo bueno es... miren, son esos dos. Lo bueno es de que medio... ¡Puf! No, no aceptó mi X cuando le presioné. ¡Buah! ¡Samsara! ¡Samsara! Gran maestro, comandante, algo así. Destruye no sé qué. Udard Belly. ¿Ya ven? ¡Ah, su mecha! ¡Ah! ¡Silencio!
¡Los mataré a todos! Inténtalo, ya te he derrotado más de una vez. Bueno, me callo, porque me puede derrotar en niveles más allá. ¡Kawaii! No, y es un problema en Champion cuando este cuate tiene para congelar. Pero un mega problemón. ¡Ah, su mecha! ¡Ay, se la pasa! Se la pasa haciendo eso. Me encanta dar brinquitos. Oigan, el golpe de Kawaii debería darme un poquito de energía. De MP. Estaría chido. Sería un detalle muy bonito. Para el best next time. Mi inglés básico me ayuda a entender lo que dice en esa parte. Ok, me da esto y nada de esto me sirve. Hasta donde sé esta cosa. Oh no, sí, esto es importante. Por esto, a ver. No, aquí no lo puedo ver. Creo que es un evento. No. Ah, ya los de Grand Chase deberían quitar el evento este del circo. Tienen eventos, pero no los han quitado. Mucha audiencia se está enojando por eso. De que no están llegando nuevos eventos. No sé por qué estarán tardando tanto los del juego. Creo que ha subido de nivel, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer? Ah, ya me acordé. ¿Era aquí, creo? No, no era aquí. Reliquia, tampoco, épico. ¿Dónde era? Ah, aquí están. No recuerdo para qué servía esto. Pero miren, necesitamos estas piedras rojas. ¿Qué es lo que iba a hacer? Ah, vamos al parque. ¿En serio se me apagó? Ay, 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 ay. No, ¿por qué me enojo? A medias, ¿no? Pero me enojo. Veamos. Dime que no cerraste el servidor, por favor. Dime que es mentira. Dime que no es cierto. Abre, abre, no te quedes en blanco. No te quedes en blanco. No te quedes en blanco. No, ya valió. Miren, hablando mal de los servidores de gran... olvídenlo. Ya ahí viene, ahí viene. De hecho, si se dan cuenta, miren, Merry Christmas. La Navidad fue hace, ¿qué? ¿3 meses? Y ahí tienen todavía la publicidad de Navidad. ¿Por qué me sacó? No es justo. Quiero estornudar. Voy a estornudar. Sí, voy a estornudar un poco. ¡Uy, santos! Siempre me ha encantado ese tono. Siempre. 1, 2, 3, 4. ¡Ay! ¿Vamos a escuchar un rato la música? ¿Quieren saber qué tan mal están ahorita Grand Chase por lo mismo de su gran caída? Les diré.
Esta canción no tiene copyright, al menos YouTube no la marca. Y eso ya es decir mucho. Robocraft, su melodía tiene copyright. A ver, Parkey, por favor no me saques de nuevo. ¿Por qué me saca? Quiero entrar al parque y me saca. Bueno, no entremos al parque. Quería hacer un clan, un guild, pero parece que no puedo porque esta cosa no me deja. Será fue de cámaras. Nakama, ¿sigues ahí? ¿Me escuchas? Rachu Mega. Porque estoy pensando en un nombre para el guild. Pensaba en Nakamas Forever, pero como que no, suena... Quiero que suene rudo, intimidante y al mismo tiempo respetable. Pero eso de Nakamas Forever como que suena... No. Tampoco quiero que suene muy Hércules o Superman. Ok, evitaré el parque. Lo volveré a intentar cuando ya me largue. Ok, volvamos aquí. Soy yo el volumen de nuevo, sé que... Por mí lo quito, pero... ¿Qué nombre quedaría pro? Nakamas Assemble. I'll show you bravery. Ay, mendigo kawaii. El que se rifa, se rifa. Ay, kawaii, espero que llegues pronto al nivel 40, porque es cuando me dejan evolucionarte y empiezas desde cero. Que es lo más feo. Todavía Grand Chase tiene un libro que hace que se desvolucione. Yo, ¿de qué me estás diciendo? ¿En serio? ¿Lo puedo desvolucionar después de todo lo que me costó? A ver, transfórmate. No sé dónde te estás cubriendo, pero no creo. ¡Ojo, lo maté! Vómito. Okay, tengo que destruir ¿cuántos? ¡Ah! Cinco intentos de Mike Wazowski. ¡Ay! Su grito bien exagerado. ¡Ay, qué menso! ¡Qué bruto! Listo. No se veía nada.
Pero bueno, yo creo que no se perdieron de nada, ¿verdad? Es el mismo dungeon, los mismos enemigos. No, no se pierden de nada. Les digo que en el score ya también ya llegué en un punto donde tengo que estar pase y pase y pase el mismo nivel. Pero bueno, eso es normal en muchos juegos, muchos de este tipo de juegos. Es normal. Al principio, subes bien rápido y tú dices, órale. Y después, órale, ya me cuesta subir de nivel. ¿Será una estrategia? Para que te quedes picado, avance rápido y tú digas, oh sí, el juego está bien chido, subo rapidísimo. Y ya cuando estás viciado, llegas al punto donde, tengo que enviciarme el doble para subir de nivel. ¡Gol! Creo que le gusta el fútbol. Oh no, si quito la máscara, esto se pone serio. No te pongas a brincar de nuevo, no te pongas a brincar de nuevo. Lo hiciste. Era de ley que eso le pegó. ¡Ay! No me acordaba de eso. ¡Es tan brusco! Somos amigos, siempre unidos, vamos a pelear contra los malos. Que conste que esta canción no viene de ningún lado, la acabo de inventar. Y... Dragon Light acaba de salir. Oh sí, otra gema. Me encantan las gemas. 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 Es más, miren, para decirles que no tengo ni idea. No tengo ni la más mínima idea para qué sirve esto. Las bolas rojas yarn. Las bolas del rojo yarn, algo así. Es de un evento que no han cerrado. Así que no sé. Aquí hay un error, en cuanto yo le di aquí, me va a dar una tarjeta y desaparece. Ay, Gran Chase, tú y tus errores, pero bueno, con todo y errores te acepto. ¿En qué parte de la shop la compraste? Ok, en la cámara, necesita ayuda. Vamos de aquí. Aquí está shop. Ok. Ahora nos vamos a donde dice Money Type. En una de las opciones de arriba. Y le damos donde dice GP. Para que nos quite todo lo que no necesitamos ver. Aquí donde no te muevas de ahí, le das hasta acá abajo la segunda flechita a la derecha. Bueno, por aquí debe de estar. Ah, no, no, mi error, está en accesorios, que es accesorios. Y debería... ¡Ah, caray! Debería estar aquí las alas.
aquí están. ¡Oh! Valen 8 cristales. ¿Y dónde diablos yo veo los cristales? Ah, ya. Aquí están, Nakama, en accesorias. En accesorios. Aquí están las alas. Y algunas otras cosas más que te guste ver. A ver. Sí. Ahora, si te preguntas de qué cristales son, son estos. Los ves más rápido en la sección de mascotas. Habla de estas cosas. Estos cristales. Vamos a darle de comer. Otra poquita más. Ya si quieres otras alas, está más complicado. ¡Nueva capa! Tenemos una nueva capa que se ve muy rara ahí atrás. ¿Tenemos alguna nueva misión? Dime que sí, por favor. No me lastimes. Templo de Cuatal. Uy, ya nos vamos. ¿En serio ya nos vamos con el templo de Cuatal? Ah, no. Templo de Cuatal es el 1 de diciembre. Es que ya no me quiero ir más allá. Ya es de miedo yo. Vámonos a Hart, órale. Tutun, turururun, tun, tururun, tururun. Haré, ¿cuándo será el Sword? No tengo idea. ¿Mañana? Sí, mañana. Mañana, sí, mañana. Hay que pensar siempre en el mañana. Quería hoy también, pero tengo la radio. Ya, Nakama, créeme que llegué a un punto donde ya me gustó. Ahorita voy por el Veteran Comando, pero es este, como dos mazmorras de donde me he quedado. Son dos mazmorras más. Y está bien difícil. Oh, miren nada más, me agregaron una nueva partecita. Ryan. Bien deforme mi personaje. ¿Cómo le hace? Se me queda el tono de la ballena. Rayos. ¡Ah! Me estaba dando comezón y en lo que me rascaba apenas pude llegar aquí. Y miren, ya tengo el champion de Gaikos. ¡No! Ay, me va a dar un coraje cuando la desbloquee esa mujer. Muy rosada y animada. No es mi tipo. Yo soy más de las que se ponen rojas, pero de pena. Como Hinata de Naruto.
No, 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 no. Qué bruto. ¿Por qué no pasé al otro lado? ¿Tiene que ser algo en especial? ¿Cómo gritas? Ay. Tranquila, quieta. A ver, ah, sí puedo bajar, perfecto. ¿Me pueden quitar los pajaritos? Gracias. Oh, sí, perfecto, puedo pasar. ¿Aquí qué? ¿Más enemigos nada más? Por alguna razón los estoy derrotando muy rápido. Ok, acaba de pegarme una bomba. ¿Qué es Halo o qué? ¡Ay! No te muevas, Kawaii quiere acción también. Ok, eso era todo. Imaginé algo más difícil. ¿Le habrán bajado la dificultad en el tiempo que yo no jugué? Porque es así, me enojo. Me enojo mucho. ¡Ja! Para el next time. No, para el best next time. Es que casi no escucha que diga best. De mejor. Los dos siempre unidos. Podemos seguir. Y nada nos depara. No me acuerdo que seguía la canción. Sácate. Ay, qué bueno que por así decirlo vuelo. Ah, ah. También tú, Ryan, haces voces muy, muy chistosas. ¡Poder! ¿Has visto mi poder, druida? Eso decía en el latino. ¿Has visto mi poder, druida? Ay, casi no lo agarro. Better luck next time. Para el best next time. Yo le voy a la 4. Ah, bueno, presioné 3. Qué bueno que presioné 3. A ver, parece que... Oh. Orb. Oh, los orbes de ciclos. Esta cosa no sirve para nada. Necesitas un buen para mejorar tu... Creo que esto aumenta tu vitalidad. En un dungeon que... si no mal recuerdo es por acá. O el último, creo. Pero nah, no sirve mucho. Te los gastas muy rápido y te mueres muy rápido. A ver. Que ya llegué a tal nivel y sigo sin tener esto. Adiós, gemas. Ay, no saben cuánto valora una gema. Van a ver lo chistoso que se ve Ryan con estas cosas. Se ve hasta feo. Y esto va en los pies. Oye, ¿qué me quitó? ¡Me quitó mi cola! Ya no tengo mi colita. Mi cola de... ¿Qué es, por cierto? Mi cola de tigre, que no parece nada de tigre. Pero adiós, cola de tigre. Fueron buenos momentos. A ver, tú...
Kawaii, vas bien, ¿eh? Miren, van a pasar al nivel 40. ¿Podría ser más fuertes? No, ¿verdad? Oh, yo siempre quise esto. Es adorno simplemente, pero siempre quise uno. Ok, vamos a aprovechar. No, aquí no. Creo que aquí me faltan... Espérate, antes de hacer alguna mensada. Miren, faltan dos de Champion ahí. Vamos a conseguirlo. ¿O qué será bueno? Vamos a hacer una Champion, a ver si me dan alguna mascota. Let's begin. También para que ya no vean dungeons repetidos a cada rato. Es más, ahorita jugamos con Sigar. Es que me gustaría tener a Jin y a Zero, para no estar jugando siempre con Raya. Igual en el Sword pienso jugar con otros dos personajes si es posible. Pero primero quiero a mi... ¿Cómo era? Veteran Commander. Hablando, no sé. Me cosí la boca. Ah, para más rápido vamos por el camino corto. Tampoco es que me interese mucho derrotar tantos enemigos. Son criaturas del bosque. Como protector del bosque no puedo matar tan descaradamente. No sé qué pensaron los creadores de Crayon Chase cuando hicieron esas cosas de los pies. ¿Como esquís? Nunca me ha gustado. Bueno, algunos sí, pero no todos. Como que te ves muy raro. ¿Por qué cargué todo cuando ponía a dar solo D? No tengo idea. Misterios de la vida. ¡Ja! Brincar. ¡Ah, canijo! Listo, esto no fue tan difícil. Aquí viene algo un poquito... No, no tan difícil. Ah, eso siempre me pega. ¡Ah! También te pegué, ¿viste? También volé y te pegué. Rayos. No, ¿por qué odio cuando pueden congelar? Miren, por eso lo odio. Para el justice. No, 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 no. ¡No, aguanta! Ahí está. Better luck next time.
Ok, capa de monkey. No. Estoy conservando ropas para ponerlas en mi coordinación. Mis ropas de coordinación. Y que se vean chidos o que tengan una sola apariencia sin quitarme stats. Pero para conseguirlos o los compro o los consigo aquí, ¿dónde están? Aquí, en Fusion Copon, necesito 15 de estas piedras. Ay, lo cual se me parece muy fastidioso. Yo creo que estas las guardo porque no sé dónde quedan las demás. O sea, se abren al mismo tiempo. Este con esta se ve genial, con esta armadura. Vamos a probar un último personaje para ya antes de irme. A ver. Spearman. Probemos al personaje nuevo. Calma, Temo. ¡Ey! Este cuate los ve más oscuros. ¿O qué le pasa? Ok. ¿Qué pasó, Kawaii? ¿Bajaste de volumen? ¿De volumen? ¿De nivel? Y si presionamos X, se enfada. Su modo ira. Se vuelve más poderoso y dependiendo del arma, hay veces en que cambia el movimiento. Ahorita no se distingue ningún cambio, que se va empezando. Con todo el poder. No dice eso, pero... Ay, ¿qué diferencia? Cuando antes mataba de un solo golpe, por así decirlo, y ahora me tardo en matarlos. No. Uy, tu wey. Kawaii, por favor, ayúdame, me están matando. Ayúdenme, por favor, que me estoy muriendo. Ay, lo siento algo torpe. ¿Será porque soy muy acostumbrado a Ryan? Hace la voz de... Creo que sí se vuelve más fuerte. Y no necesariamente la varita tiene que estar toda cargada. Ahorita. Tampoco tiene que estar muy vacía. ¿Ya vieron? No estaba al 100% cargada. Como un 90%. Aren, ¿en qué dungeon estás en el Sword?
Estoy donde salen como dos gemelos. Cuando lo juegue en Twitch, voy a jugar desde la parte de la planta. La planta que controla a los robots. De esa, la que sigue. Como que son 12 hermanos. Ay, tan parecidos que se ven el Sword y Grand Chase. Porque son hermanos, por así decir. No, son hermanos. Donde uno es rojo y otro es azul. A ver, sube. ¡Sube! ¡Baja ahora! ¡Baja, baja, baja! Grinding Punisher. ¡Y estás muerto! No me gusta cómo se ve el traje romano. Me desagrada demasiado. Yo estoy en la de la planta. La planta que controla. Ay, me pasé el evento del dragón. Ah, su mecha. De 30 y quién sabe cuántos resucitar que me conseguí, me quedaron 9. Ay, ay, ay. Un dragón muy difícil. Con un carácter muy, 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 muy aquí. A ver, ¿qué me dan de nuevo? Una mejora. Ok, equipos. Es que se me desaparecen, quién sabe por qué. ¿Alguna armita por aquí que pueda usar? No. ¿Me ayudarías a hacerlo mañana, Are? Claro. Matt, te recomiendo que mates los huevos de Pascua, los niñitos que salen cuando destruyes el nido. Y te dan huevos explosivos. Y ya, cómo bajan esos huevos explosivos. Nada más ponlo en tus slots de donde pones tu sangre. Y matas, pero porque matas con esos huevitos explosivos. Yo ya me acabé todos. Aprovechalos, porque dice que desaparecerán cuando termine el evento. Así que es mejor aprovecharlos. Así fui matando a la planta, porque sin ese huevo me hubiera tardado un buen. Listo, soy nivel 8. ¿Qué dices? Ay, nos aventamos un PvP. Además, cambié a Ad por a Time Tracer. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ah, que te ayuden la del dragón. No, sácate, Nakama. ¿Cómo me pides que te ayude en la del dragón? ¿Sabes por qué lo pasé? Porque entramos como 10. No sé por qué entramos un buen. Y fueron cayendo, cayendo, cayendo. Y solo quedamos dos. Yo. Y un... De hecho, se quedó un Nat. Conmigo. Y para matarlo estuvo en chino. Pero yo le bajaba como, haz de cuenta, de lo que él bajaba un 60% de cada trancazo, yo le bajaba al dragón 5%. Era como que la ayuda extra, porque no le bajaba demasiado. Así que no me pidas ayuda, porque estoy en la misma situación que tú. Necesitamos pedirle ayuda a...
Ay, se me fue el nombre. A Lance, porque él es ya por el nivel 80. Y el lad que me ayudó, porque simplemente quedamos los dos, no fue porque, oh, oye, yo te ayudo a hacerlo, no. Ahí estaba ya él, fue el destino. Era como nivel 70 y tantos. Así que hay que pedirle los dos ayuda a Lance para pasar ese nivel. Que tiene un parche y los cositos de los... Ah, no sé de cuál me hablen, Nakama. Necesitaría verlo. No soy tan fan de Ellsworth todavía. ¡Hey! ¿A dónde vas? ¡Hey! ¿Qué quieres? Ah, los combos tan lentos cuando juegas al principio. Ay, ¿en serio no lo mataste? Ah, pero ¿cómo matas a los demás, verdad? De dungeons más allá, más arriba. Destruye a la arpía. ¿Tanto así destruir? ¿Qué te cuesta decir derrotar? ¡Ey! 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 Blaze Sword. Caíste en mi trampa. Ey, 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 ey. No te levantes, no te levantes, no te levantes, no te levantes, no te levantes. ¿Por qué te levantas? ¿Por qué te levantas? Muy fácil, dijo. O fue fácil, creo que dijo fue fácil. Ok, antes de irme, subí de nivel. Todo esto va ahí. ¿Qué más incrementé? Ok, esto. Ok, ya antes de irme, pasemos aquí rápido. ¿Me darán chance de entrar? Oh, un nivel poderoso, creo que ahora sí. Déjame quito mis cosas. Shifu. Cámara. No quiero hacerlo esperar tanto. Ok, vamos a comer por esto y esto. ¿Esto qué hace? ¡Vamos! ¡Estoy listo! Shifu, ayúdame. ¿Se dan cuenta que él tampoco tiene ropa? Sigar se puede transformar, no transformar como tal, solo cambiar como... Es bipolar. ¡Oh, él ya! ¡Oh, no! ¡Estás muy avanzadísimo! Este cuate está muy avanzado, tiene champion de uno de los calabozos del cielo. A ver, que yo no soy de mucha ayuda si no tengo a... aquí a mi gran compañero Nephilim. Permíteme derrotar a este. Ven esa poder, vean esa fuerza.
Ah, te digo, es bipolar este Sigurd, así que cambia de humor, se vuelve agresivo. ¿Qué? Precisaba Tervindo no sé qué. Yo hablo español. Porque no te entendí ni Mauser. ¿Qué quiso decir? ¿Que lo quería hacer solo? ¿O que le estorbo? Yo no. English 20%. Y no entendí ni Mauser de lo que escribió. Está peor que yo este cuate. Pero Nakama, te recomiendo que vayas viendo sobre los beneficios que tiene la ira de Sigurd. Ah, porque creo que así se llama, es la ira. Tiene muchos beneficios. ¿Por qué él tiene menos sangre que yo? Es mi pregunta. Ok, ahora sí pasa este dungeon. Fácil, porque aquí tenemos a uno de nivel muy poderoso. Listo, listo, listo. Se lo maté, lo maté, lo maté. No me digas que me vas a dejar solo. Resucita, hombre. ¡No! ¡No me interesa! ¡Pelear es mi...! Y acaba de decir una grosería, por eso se le marcó como asteriscos. ¿Quiénes se pueden transformar, Are? ¿O solo Ryan? ¿Quién más se puede transformar? Rayos, esto sí fue penoso. Revivir para que paz. El otro cuate, ¿qué? Eres nivel 63, me decepcionas. ¿Quién más se puede transformar? Pues sí, solo Ryan tiene el poder de transformarse. Otros... Pues ya, yo me salgo, no podemos volver a entrar al dungeon. Otros tienen la ira, otros tienen... Tiene sus beneficios cada uno. Miren cómo se ve con el traje este. Cuando pueda, se lo voy a hacer como coordinador, como coordinación, y se ve genial. Ok, me faltan los pantalones. No tengo los pantalones. Shifu. Oh. Pero no sé por qué. Bueno, no hay que hacer un lado lo de que no le entendamos al otro idioma. A lo mejor ya si ambos aprendemos inglés. Deja el hacha. Quiero mi capa. Aquí estás. Me va a hablar en inglés y yo le voy a entender pico. O sea, nada. ¿Quién me habla? Great Room. Chanfle. ¿Room de qué? A ver, vamos a ir a San Google. Google Traductor.
Chale, no me esperaba este cuate. Que crea un room, pero es que solo puedes entrar una vez. Cámara. I'm coming out. Es que ya voy a salir. Pero, ay, me decepcionaste. Nivel 63 y... ay. Siempre guarden sus resucitar para este dungeon. Ya ven que no es tan fácil. Ahí es cuando yo me río, cuando dijeron algunos... ah, qué juego tan fácil. Oh, está muy complicado. Oh, usaron el sarcasmo. ¡Qué juego tan complicado! No estoy faltando el respeto, ¿ok? Es mi forma de bromear. I'm coming out. A ver, siempre le digo a la maestra de inglés, ya podemos salir. We can leave. Tampoco, a ver. Y si lo cambio a... we can leave. ¿Podemos dejar? Bueno, de inglés a español me sale podemos dejar. Salir. O we can out. Y si pongo we can out. No. We can... oh. ¿Qué me sale? Podemos salir. Ah, y ahora si lo hago así. ¿Podemos salir? Claro. Hay que ir aprendiendo inglés. Pobre Arre revive y luego muere. Sí, fue horrible, ¿eh? Como para editar esa muerte. Como para que... oh, morir. Aquí no murió nadie. Thanks. Gracias. Hasta luego. Bye. Porque vamos a entrar a la casita y después al parque. Y si se me cierra el juego, pues ya ni modo. I'll show you bravery. Es que quiero ir al parque porque quiero hacer mi guild. Sigo sin encontrarle el chiste a esta cosa. ¡Spam! YouTube, Arehansuro 1995. Dale like, suscríbete, favoritos y todas esas tonterías. Goodbye. Creo que con este cuate voy a aprender inglés, espero. Vas a ver, ¿qué más dices? Gracias. Te voy a decir ¡arigato! Ok. No me saques, por favor. Me sacó. Bueno, quién sabe por qué me sacó. Yo quiero hacer mi guild. Y tengo que ir a fuerzas al parque. También para casarse hay que ir a fuerzas al parque. No sé si acepten bodas gay. ¿Por qué dije eso? Nah. Yo estoy cansado, yo creo.
Bueno, hasta aquí el gameplay de hoy, Nakama, espero que te haya gustado. Más al rato voy a estar en la radio por si quieres ir. Creo que esta vez sí voy a poder hablar. Y y pues nada más. Muchas gracias. Ay, drope 257. Paso mecha. Bueno, yo me despido. Sai sai. Sayonara.